Hola cultivadores urbanos, bienvenidos a un nuevo video en Edén Agricultura Urbana. Hoy les traigo un tema que me habían pedido mucho en los comentarios, y como ya vieron en el título del video, les voy a platicar de 10 plantas de interior que son perfectas para tener en su casa o en su oficina. Y es que estas plantas, además de embellecer mucho los espacios, también tienen una serie de beneficios que seguramente no has considerado. Primero que nada, estas plantas son unas cracks para purificar el aire de tus espacios. Muchas de ellas absorben toxinas y liberan oxígeno, lo cual va a ser de gran ayuda para purificar el aire de tus espacios cerrados. Esto viene perfecto cuando pasas en lugares con poca ventilación, como una oficina o el departamento de una ciudad. Además, un tema que te va a encantar de este tipo de plantas es el tema del estrés, ya que varios estudios han demostrado que tener plantas a tu alrededor puede ayudarte a reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Así que si alguien de tu casa o de tu oficina tiene mal humor, puedes regalarle una plantita y seguramente eso mejorará la situación. Ya por último, y antes de entrar en materia con estas 10 plantas que te voy a platicar, quiero contarte que también integrar un edén a tus espacios como la oficina o tu hogar te va a ayudar al 100% a aumentar tu productividad, ya que tener plantas puede mejorar tu concentración y hacer que te sientas más motivado y cómodo. Así que si andas buscando un cambio de aires o un boost de energía para mejorar tu rendimiento, ya sabes por dónde empezar. Y bueno, ahora que ya estamos todos de acuerdo en que las plantas son lo máximo, vamos a lo que vinimos. Aquí te traigo una lista de 10 plantas de interior que deberías de considerar tener en tu casa o en tu oficina, y las vamos a calificar en una escala de 1 a 5 estrellas, donde una estrella es una planta súper fácil de cuidar y 5 estrellas representa un reto más desafiante. Así que empecemos. En primer lugar te presentaré a la planta Sansevieria. Esta planta responde a diferentes nombres, algunos la llaman lengua de suegra, pero también la puedes encontrar como lengua de tigre o espada de San Jorge, o inclusive en algunas regiones suelen llamarla cola de serpiente. Si hubiera un premio a la planta más independiente del mundo, la Sansevieria lo ganaría sin ninguna duda. Esta planta es el epítome de la resistencia y la versatilidad, es como esa amiga que no necesita mucha atención, pero que siempre está ahí para cuando tú la necesitas. Es originaria de África Occidental, y se caracteriza por tener hojas largas y puntiagudas que crecen hacia arriba, lo que le da un estilo bastante moderno y minimalista, y que resulta perfecta para cualquier espacio en tu casa o en tu oficina. Lo mejor de todo es que esta planta es prácticamente indestructible, así que si eres de las personas que olvida regar las plantas ocasionalmente, no te preocupes, que esta chica aguantará lo que sea. A la Sansevieria le encanta la luz directa, pero si la pones en un rincón oscuro tampoco se va a quejar. Puede sobrevivir en condiciones de luz baja, aunque crecerá más rápido si tiene más luz. En cuanto al tema del riego, yo sé que siempre es un dolor de cabeza, pero recuerda siempre que menos es más cuando se trata de la Sansevieria. Así que deja que el suelo se seque completamente entre cada riego, y solo añade un poco de agua cuando de verdad la necesite. Eso sí, es muy importante que no la encharques, porque lo único que no tolera esta planta es tener los pies mojados. Si la cuidas bien, incluso podrías ver florecer algunas pequeñas flores blancas. Dicho todo eso, esta planta la calificaremos con una estrella, facilísima de cuidar. Como segunda opción tenemos a la Monstera Deliciosa, también conocida como Costilla de Adán. Esta planta es como la diva del mundo vegetal, y con razón. Sus hojas grandes, brillantes y llenas de sus agujeros tan característicos son la estrella de cualquier habitación. La Monstera Deliciosa es la planta que todos los instagramers e influencers quieren tener en sus fotos, y no es difícil ver el porqué. Originaria de las selvas tropicales de América Central, esta belleza trepadora se adapta muy bien a la vida en interiores, siempre y cuando le des un poquito de cariño y lo ubiques en un lugar adecuado. La Monstera es una planta que ama la luz indirecta brillante, aunque puede adaptarse también a condiciones de luz media. Eso sí, no la pongas bajo el sol directo porque podrías quemar sus hermosas hojas. Es una planta que disfruta mucho la humedad, así que si tienes la oportunidad de fingir una tormenta de vez en cuando, sería ideal para ella. En cuanto al riego, manténla hidratada, pero asegúrate que el sustrato drene bien, ya que al igual que la planta anterior, no le gustan las encharcaciones. Un buen y último consejo es limpiar sus hojas de vez en cuando, para que así pueda respirar de manera adecuada y se siga sintiendo la reina del lugar. Esta planta la calificaremos con 2 estrellas, no es difícil de cuidar, pero sí requiere un poco de atención.
Como tercera opción tenemos la planta Ficus elástica. Algunos la conocen como higuera de caucho o inclusive como Ficus robusta. Esta planta es como el amigo fuerte y robusto que siempre te da buenos consejos y que es un pilar dentro de tu vida. Y resulta ideal si lo que buscas es algo más imponente para decorar tu hogar o tu oficina. Con sus hojas gruesas y brillantes, el ficus no solo es estéticamente agradable, sino que también es bastante resistente. Se registra que su origen es del sudeste asiático y en su hábitat natural puede llegar a ser un árbol bastante enorme. Pero no te preocupes por eso, porque en interiores se comporta muy bien y se mantiene a un tamaño más amigable. El ficus elástica prefiere la luz indirecta, pero también puede adaptarse a condiciones de luz media. A esta planta también le encanta la humedad, así que es bueno rociar sus hojas de vez en cuando o tener un humidificador cerca. A diferencia de otras plantas, este ficus no es muy fan de los cambios de ubicación, así que una vez que encuentres su lugar ideal, déjalo ahí. Deberás regarlo cuando el sustrato esté seco al tacto, pero evita que el agua se acumule en la base de la maceta. También debes de prestarle un poco más de atención, ya que sus hojas pueden acumular polvo, así que de vez en cuando límpialas con un paño húmedo para que sigan brillando. Aquí ya subiremos un poco más el grado de dificultad, así que esta planta la calificaremos con 3 estrellas. Otra buena opción siempre será la planta de potos. También se le conoce como hiedra del diablo o planta de teléfono, y es el equivalente a ese amigo que se adapta a cualquier situación y siempre está de buen humor. Es una planta súper versátil y fácil de cuidar, y resulta ideal para quienes están empezando en el mundo de la jardinería. Sus peculiares hojas en forma de corazón y sus largos tallos colgantes la convierten en una opción perfecta para decorar estanterías, colgar del techo o darle vida a una repisa. Además, esta planta es la campeona con medalla de oro en purificar el aire, eliminando toxinas presentes en el ambiente como el formaldehído y el benceno. El potos es tan adaptable que puede crecer en casi cualquier lugar, y aunque prefiere la luz indirecta, también se lleva bien en lugares con poca luz. Y es bueno saber que en cuanto al riego es bastante tolerante a la sequía, así que si te olvidas de regarlo de vez en cuando, no te preocupes porque esta planta no se va a morir. Eso sí, al igual que las anteriores, no le gusta estar encharcado, así que asegúrate de tener una mezcla adecuada de sustrato para que drene bien el agua. Si quieres que esta planta crezca más frondosa, recorta los tallos de vez en cuando, para así estimular el crecimiento de nuevas ramas. Esta planta la calificaremos con una estrella, súper fácil de cuidar. Ahora te platicaré de la ZZ Plant, también conocida como Samioculca. Si alguna vez has deseado tener una planta interior, pero crees que no tienes la mano verde, la Samioculca es para ti. Esta planta es prácticamente indestructible y es tan fácil de cuidar que te hará sentir como un experto jardinero. Con sus hojas brillantes, gruesas y de un verde profundo, la Samioculca es perfecta para añadir un toque de elegancia a cualquier espacio. Además, es súper resistente y puede sobrevivir en condiciones en las que otras plantas no durarían ni una semana. La ZZ Plant prefiere estar en lugares con luz indirecta, baja o media, pero si tienes un rincón oscuro en casa, esta planta podrá adaptarse sin ningún problema. Es una de esas plantas que te perdonará si te olvidas de regarla de vez en cuando, ya que almacena aguas dentro de sus raíces. Sin embargo, y te repito nuevamente, asegúrate de no encharcarlas, ya que el exceso de agua es su peor enemigo. Debes de saber que es una planta de crecimiento lento, así que no te preocupes si no ves muchos cambios rápidamente, es parte de su encanto. Una estrella para esta planta extremadamente fácil de cuidar. Ahora te presentaré la calatea. A esta planta también la conocen como planta de oración y es como esa amiga que siempre se preocupa por los detalles y le encanta arreglarse. Es una planta tropical que destaca por sus hojas bellamente estampadas que parecen obras de arte. Así que si quieres añadir un toque exótico y un poco de drama dentro de tu edén, la calatea es una opción perfecta para ello. A la calatea le encanta la luz indirecta y no tolera para nada los espacios con luz solar directa, ya que se pueden quemar sus preciosas hojas. Es una planta amante de la humedad, así que si vives en un ambiente seco, considera rociar sus hojas regularmente o tener un humidificador cerca. También deberás de procurar mantener el sustrato húmedo, pero nuevamente asegurarte de que no se encuentre encharcado. Si notas que las hojas de esta planta empiezan a enrollarse, es una señal de que necesita más agua o que el ambiente está demasiado seco. Y aunque esta planta tiene un poco más de exigencia, a cambio de estos cuidados, la calatea te recompensará con un espectáculo nocturno, ya que sus hojas se pliegan hacia arriba al caer la noche como si estuvieran en oración.
Si te gustan los retos, esta planta es para ti, ya que tiene 4 estrellas. Ahora te presento al filodendro. Esta planta es como ese amigo que siempre está ahí para ti sin importar lo que pase. Es una planta clásica y versátil que se adapta fácilmente a cualquier entorno. Ya sea que elijas una variedad colgante o una de hojas grandes y erguidas, el filodendro siempre añade un toque verde exuberante a cualquier espacio. Esta planta tiene un crecimiento rápido y es muy fácil de cuidar, lo que la convierte en una opción ideal tanto para principiantes como para expertos. Si lo que estás buscando es una planta que prácticamente se cuide sola, el cactus es tu mejor opción. Estas pequeñas maravillas del desierto no solamente son resistentes, sino que también vienen en una increíble variedad de formas, tamaños y colores. Los cactus son la prueba viviente de que no necesitas ser grande para ser imponente. Además, añaden un toque moderno y minimalista a cualquier espacio. El cactus ama la luz brillante y directa, así que procura colocarlo en un lugar donde reciba mucho sol. En cuanto al riego, nuevamente menos es más, así que deja que el sustrato se seque completamente entre riegos y durante el invierno procura reducir el riego a la mínima cantidad. Los cactus son plantas de crecimiento lento, así que no te preocupes si no ves muchos cambios rápidamente. Eso sí, evita tocarlos demasiado, ya que sus espinas pueden ser bastante afiladas. Si querías dificultad, estas plantas son para ti. Primero te hablaré del helecho de Boston. En algunos lugares también le llaman helecho de espada. Esta planta es como esa persona con rizos perfectos que todos admiran. Sus frondas largas y arqueadas están llenas de hojas pequeñas y delicadas que añaden un toque de frescura y elegancia a cualquier espacio. Es una planta que se ha mantenido popular a lo largo de los años. Y no es difícil ver el porqué. Su aspecto extravagante y su habilidad para purificar el aire la convierten en una opción ideal para quienes buscan una planta que combine belleza y funcionalidad. El helecho de Boston adora la humedad y la luz indirecta, así que colócalo en un lugar donde no reciba sol directo. Es una planta que requiere un riego regular y que nos aseguremos de que el sustrato tenga un buen drenaje para evitar inundaciones. Durante los meses más secos de primavera y verano, es recomendable rociar sus hojas para mantener la humedad y, si es posible, ubicarlo en un baño o cocina donde la humedad sea aún mayor. Si notas que las hojas de esta planta empiezan a ponerse marrones en las puntas, es una señal de alerta inmediata de que necesita más humedad. Esta planta la calificaremos con 4 estrellas, ideal para quienes disfrutan de un buen desafío. Finalmente te hablaré de la Estrelitzia Nicolai, o como la conocen los cuates, ave del paraíso blanca. Esta planta es como el ave fénix de las plantas de interior. Con sus hojas largas y dramáticas que se asemejan a plumas gigantes, esta especie vegetal puede crecer hasta convertirse en una majestuosa pieza central en cualquier habitación. Originaria de Sudáfrica, la Estrelitzia Nicolai no es solo una planta, es toda una declaración de estilo y elegancia. Eso sí, ten bastante cuidado con esta belleza, ya que requiere bastante espacio y un entorno muy específico para prosperar. La Estrelitzia Nicolai necesita mucha luz brillante y directa para crecer adecuadamente, así que procura colocarla cerca de tu ventana con mayor iluminación. A esta planta le encanta el riego regular, pero el sustrato debe de drenar bien para evitar que sus raíces se pudran. Eso sí, durante el invierno reduce ligeramente el riego para asegurarte de que no se seque por completo. Es una planta de rápido crecimiento, así que prepárate para trasplantarla cada pocos años a una maceta más grande. Además, deberás de poner mucha atención a sus hojas, ya que estas pueden acumular polvo muy rápido, por lo que será recomendable limpiarlas regularmente para mantenerlas en su máximo esplendor. Si tienes un espacio suficientemente grande y quieres el mayor reto de esta lista, esta planta con 5 estrellas dentro de nuestro ranking es para ti. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este recorrido por las 10 mejores plantas de interior para tener en tu casa o en tu oficina. Como te puedes dar cuenta, hay opciones para todos los niveles, desde los que se inician en el mundo de la jardinería hasta los más experimentados. Recuerda que lo importante es que elijas una planta que se adapte muy bien a tu estilo de vida y a las condiciones de tu espacio. Y si te gustó este video, no olvides darle un buen like, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Después de que hagas todo esto, también quiero que me cuentes en los comentarios cuál de todas estas plantas es tu favorita. Me encantaría leer sus experiencias y si tienen también alguna otra propuesta de otra planta que quieras recomendar. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para más tips y contenido sobre el maravilloso mundo de las plantas. Ahora solo queda poner manos a la tierra y vernos en el próximo video.